morir lejos de casa. En Nueva Zelanda, dos cordobeses murieron en un accidente de tránsito que arrojó un total de 4 víctimas fatales. Habrían estado juntos cuando el fútbol, y uno de ellos es sobrino de la cantante Silvia Layana. Infractor y abusador, un motociclista que fue detenido por una inspectora municipal, no solo le insultó porque le hizo la boleta, sino que la manoseó. Terminó preso en Bauer. La mejor noticia, Genaro, la criatura que fuera abandonada en una bolsa de basura en barrio Los Eucaliptos, fue dado de alta en la maternidad y por ahora lo cuidará una familia acogedora de Villa Carlos Paz. Barreras bajas por el freno de las importaciones, hay serios problemas para el ingreso de automóviles extranjeros y el bloqueo afecta a casi todas las marcas. Prepárense a pedalear. La municipalidad construirá bicisendas en Nueva Córdoba, la universidad y la terminal. La iniciativa es muy auspiciosa y el doctor Sabat nos habla sobre lo beneficioso que es andar en bicicleta. Amante del viento, Mariano Reutemann es un cordobés que competirá en windsurf en los Juegos Olímpicos de Londres, pero tuvo un émulo inesperado. Nuestro especialista en deportes, Manuel Sánchez. Con las defensas altas, siguen llegando refuerzos para Belgrano y Talleres. Y los dos últimos son zagueros. El uruguayo Sergio Rodríguez era pirata. Y Diego Chizov ya entrenó en Barrio Jardín. Tributo a Freddy. Un espectáculo para no perderse, llega a Espacio Quality. El gran bailarín Hernán Piquín interpretará al inolvidable creador de Queen, Freddie Mercury, quien además de cantante era un apasionado del ballet.